Nos encontramos después del término del partido con Daniel Carnevale, jugador del Atlético Paso. Tres puntos vitales, liderato en mano, Daniel. Felicidades, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento. Gracias a Dios ya pudimos vernos en el primer clasificado y ahora seguir trabajando y a muerte, que quedan tres finales, que dependemos de nosotros y a eso, a darlo todo. Oye, pasaban los minutos, llegó el tanto de Jordan, 79. Qué ansiedad, ¿no? Pero al final ha llegado y se anotó ese tanto que valen tres puntos importantes y un liderato en juego. ¿Qué valoración hace como de tu punto de vista? ¿Cómo viste el partido? Sí, la verdad que yo vi desde la primera parte un dominio nuestro claro. Sí es verdad que hubieron 10 minutos en los que Elviera apretó y tuvo unas cuantas ocasiones, llegó a tener dos largueros, pero el equipo se supo recomponer otra vez y en la segunda parte seguimos apretando y Guarmiche sacó un buen centro y Jordan la pudo empujar ahí. Y gracias a eso, pues nos pusimos por delante del marcador y supimos mantener el resultado. Oye, contento con ese triunfo, ¿no? Me imagino que no para más, ¿no? Sí, claro, ya llevábamos dos intentos de ponernos el primer clasificado y conseguirlo ahora a estas alturas de la temporada, pues nos viene súper bien porque el equipo se lo merece. El equipo estaba trabajando increíblemente, hay un grupo enorme que desde la directiva hasta los jugadores y a la afición, pues estamos todos unidos y yo creo que ya se lo merecía el equipo. Ahora periodo de descanso y no queda que sino descansar bien y pensar que hay una próxima batalla que es en el campo de Geneto frente al Tenerife B, ¿no? Sí, ahora cada uno se va con las familias este fin de semana, hay que aprovecharlo a desconectar también, que llevamos un montón de tiempo miércoles, domingo, y ahora desde que volvamos al entrenamiento, pues a muerte. La primera final es el Tenerife, intentar sacar los tres puntos y a partir de ahí ya ver lo que va sucediendo. Oye, Dani, seguimos una soltura en esa posición del eje central, lo que te gusta a ti, ¿no? Sí, la verdad que después de la lesión, que ya fue hace un mes de que volví, me he visto muy bien y gracias a Dios la lesión no me llevó a seguir recayendo. La verdad que tuvimos un muy buen trabajo de recuperación con los equipos, con los profesionales y conmigo. Y nada, eso, la verdad que muy contento y me vi bien. Nada, felicidades y a disfrutar de este periodo de descanso y nada, que estemos hablando de un próximo partido con victoria para el equipo verdinegro. Eso esperamos. Muchas gracias y que tenga una buena tarde. Gracias, Juan.